bueno, agradecido con la Guardia Nacional, con los efectivos también que nos están ayudando a quitar estas barricadas. Algunos estábamos en desacuerdo, pero no sabíamos cómo hacer porque no aparecía la guardia, pero gracias a Dios hoy salieron a las calles y nos están ayudando. Felices porque están limpiando. Ya teníamos más de 15 días, casi 22 días, esto súper trancado. Para salir uno de aquí tenía que uno irse hasta Girondo y seguir pasando todo ese poco de barricadas de aquí para allá. Mi esposo fue un día a sacar el carro y lo amenazaron de que si sacaba el carro se lo quemaba. Hoy tuvimos que irnos a las 5 de la mañana a buscar una bombona de gas porque te podrás imaginar todo lo que hay aquí, que uno no podía ni salir, no podía ni entrar el gas, no entra nada. Oye, que ya que se dejen de esta broma, pues, o sea, una cosa es la protesta pacífica, como quien dice. Una cosa son las protestas pacíficas, pero otra cosa es esto. Esto es un vandalismo. Están destruyendo carros, están destruyendo motos. Ni siquiera las ambulancias las dejan pasar. O sea, esto es un vandalismo ya.